Buenas noches, bienvenidos un martes más a 8 en Clave Cádiz, aquí en 8 Televisión, en la tertulia de actualidad política provincial. Vamos a tratar distintos temas de actualidad aquí con nuestros contertulios. Saludamos hoy a Diego Bosa, el primero, el habitual, el que nunca suele fallar. Diego, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches. Y también tenemos hoy a Salva Moreno, que ha venido en otras ocasiones. Salva, muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy se estrenan Manuel Galvín y Oliva Rendón, ambos periodistas. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por asistir. Vamos a poner sobre la mesa primero el tema del corredor ferroviario, obras que se están iniciando para mejorar las conexiones ferroviarias en el campo de Gibraltar. 50 millones de euros es lo que está presupuestado para este año, 6.500 se ha gastado ya el gobierno en la parte del Levante, en este corredor, pero Algeciras parece que está llegando más tarde. 50 millones de euros, se han iniciado las obras, todo el mundo lo está celebrando, aunque un poco a expensas de lo que pase en el futuro, porque es verdad que de momento parece que es insuficiente, o al menos así lo dicen algunos alcaldes y el Partido Socialista, la inversión en la Algeciras-Bobadilla, que es una apuesta pues importante para el puerto de Algeciras, para dar salida a la mercancía. Diego, ¿crees que es tan esencial como se dice el corredor ferroviario para la comarca o tiene un poco de mito? Creo que sí, ¿no? Quiero decir, es una cuestión de... Yo no soy un experto en transporte, en transporte intermodal en este caso además, pero parece obvio que la salida de la mercancía que llega al puerto de Algeciras a través de la vía del tren es esencial, y lo que resulta sorprendente es que todavía estemos hablando de la Algeciras-Bobadilla, cuando, bueno, si queremos convertir o quiere convertirse Algeciras en un puerto referente, segundo, tercero de España, uno de los principales de Europa, es necesario que se conecte con la principal vía, con el corredor mediterráneo. Y esto, por otra parte, me gustaría también que reflexionáramos sobre, o plantear la reflexión sobre las malas conexiones ferroviarias que tiene la provincia de Cádiz en general, porque, bueno, hablamos de la salida hacia el este desde Algeciras, pero curiosamente los dos de los principales núcleos de población, como Cádiz y Algeciras, no tienen conexión ferroviaria en nuestra provincia, y eso también es algo que resulta bastante, bastante sorprendente y que cercena la capacidad de crecimiento y de vertebración de la provincia. Bueno, con respecto a la Algeciras-Bobadilla, es verdad que era algo, si lo pedía todo el mundo y todo el mundo que sabe sobre eso, pues es evidente que el puerto de Algeciras necesita esa infraestructura para la salida de toda la mercancía que tiene. Si ya es número uno en España prácticamente, pues con esa línea que permita sacar toda la mercancía, seguramente atraiga más, más empresas que quieran, que apuesten por el puerto de Algeciras como destino, y sería muy positivo. Ha empezado la obra, eso ya hay que verlo como algo positivo, porque después de tantos años se empezaba a dudar mucho ya de la obra. Cierto es también que lo que se habló que va a estar hasta 2020... Es verdad, que es el compromiso del gobierno. Claro, no va a ser el tramo, la línea completa hasta Bobadilla, sino creo que hasta Ronda, uh-huh. Y la parte de Ronda a Bobadilla, me parece que era, es la más cara. Y eso... Es la tarea pendiente, ¿no? A partir de 2020 se supone. Habrá que ver en 2020 a ver qué está hecho, pero yo supongo que estará hecha la parte a la que se ha comprometido el gobierno ahora, que son 300 y pico millones, creo, cuando en la línea completa creo que son unos 1.300. Hombre, hay que tener en cuenta, creo yo, que esto no es más que un ultimátum de la Unión Europea, tiene que estar lista en el 2020, porque forma parte del el corredor mediterráneo, que a su vez uh-huh. forma parte de la red europea. Entonces está catalogado, bueno, está previsto que sea una obra que efectivamente comunique el puerto de Algeciras, que es ya el más importante del Mediterráneo, creo que el cuarto, el quinto más importante de Europa, que enlace con el centro geográfico de Andalucía, ¿no? que es Antequera, y de ahí que pasa al resto del Mediterráneo. En esto ha habido muchas polémicas en años atrás, porque parece que es verdad que en esta zona han estado las obras un poco más paralizadas. De hecho, se han ido presupuestando millones de euros a lo largo de los últimos presupuestos generales, que después al final nunca se llegaban a ejecutar por muchos problemas diversos, ¿no? Cuando en el Levante español, en Valencia, sí que es verdad que no había tantas trabas quizás y las obras han ido más rápido, ¿no? Exacto. Yo quiero recalcar sobre un dato, ¿no? Y es que el gobierno central, debido a
a la tardanza en poner en marcha el Algeciras-Bobadilla, ha tenido que renunciar a 2,2 millones de euros de los fondos que da la Unión Europea destinados a este proyecto, ¿no? Tan vital tanto para Europa como para España, Andalucía y, en último término, Cádiz, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos que, de todo lo presupuestado para el corredor mediterráneo, el gobierno central tan solo destina 2,8%. Entonces esto tiene que cambiar de alguna forma, ¿no? Por suerte hemos empezado ya las obras, como había comentado Salvador, y veremos si por fin la parte de ronda, que es la más clave, que son 860 millones de euros, se pone en trámite, porque ni siquiera está en trámite aún, ¿no? Entonces, veremos a ver, porque salen cerca de 700.000 camiones al año y, por una parte, hay que dosificar y no solo destinar el tráfico a través de carretera, sino también por la mercancía. Eso también podríamos entrar a hablar del desarrollo sostenible y tal, ¿no? Hablamos un poco de muchos temas al mismo tiempo, pero son... De todas formas, yo estoy de acuerdo con lo que decía él. Cuando estaba viendo esto de las obras, digo, ostras, pero si es que no hay tren de Cádiz a Algeciras, claro. Es que no hay. Es que hay gente que trabaja en el campo de Gibraltar y va todos los días en carretera por la Jerez de los Barrios, que no... Oliva, pero es que hasta hace poco no había ni carretera. Bueno, que es el problema, había la carretera que había, la Jerez de los Barrios. Es que en todo el tema de infraestructura, la sensación es que vivimos en un eterno día de la marmota. Es decir, hay infraestructuras que yo, desde que tengo uso de razón, estoy oyendo hablar de ellas. Sí, van a hacer, ¿eh? El desdoble de la vía del tren para la llegada, la Sevilla Cádiz, la Algeciras Bobadilla, el desdoble de Vejer Algeciras. El desdoble de... Bueno, y ese... Ya tenemos el de Chiclana a Vejer, que fueron años los que tardó aquello. La liberalización de la autopista. O sea, hay una serie de obras que yo creo que desde los 90 estamos detrás de ellas y no conseguimos cerrar ninguna. Entonces, sorprende mucho que nuestros políticos o que no tengamos capacidad. Una que estaba en esa línea y que se consiguió al fin fue el tercer acceso al segundo puente, ¿no? Pero lo que tarda una infraestructura en la provincia de Cádiz. De todas formas, el hecho de que estemos hablando ahora mismo de infraestructura, a mí me da muy buena espina, porque es que hace ya varios años que no se hablaba ni siquiera de los retrasos, porque con la crisis que teníamos en todo lo alto y que creo que todavía tenemos, pues, ni siquiera se planteaba la posibilidad de poder destinar dinero a este tipo de inversiones. Aunque venga con retraso, aunque sean 50 millones de los 1.300 que hagan falta, por lo menos estamos empezando a hablar de temas que hace unos años, antes de la crisis, se hablaba frecuentemente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la parte, ahora que ha dicho, la parte de Vejer Algeciras, y enlazando con el tema del tren, es que está totalmente, vamos, entre Algeciras y Chiclana. Digamos, no hay tren, la carretera es la carretera que hay. También. Tampoco está conectada. Sí, bueno, muchas veces hablamos de que la provincia se divide en tres grandes núcleos, y es que la clave quizás de que la provincia no se divida en tres grandes núcleos son precisamente las infraestructuras, ¿no? Sí. Bueno, ya pasa algo similar también si lo miramos en clave Bahía de Cádiz, con Chiclana, que es una localidad que tiene mucha pujanza empresarial y no tenía una conexión que no fuera por carretera. Ahora la va a tener con el tranvía, que es modesta, pero bueno, al menos se le da una salida. Pero quizás el modelo de provincia se juega mucho también en esas infraestructuras del transporte de personas. Y yo entiendo que, bueno, tenemos tres grandes núcleos, pero realmente la división provincial o la fractura provincial está en el campo de Gibraltar. Y yo lo entiendo. O sea, quiero decir, el núcleo administrativo pilla muy lejos. O sea, Algeciras, Cádiz le pilla muy lejos. Entonces, ¿quién? Es verdad que se han descentralizado servicios, es verdad que hay allí una oficina de la subdelegación del gobierno, etcétera, etcétera, que se ha ido. Pero durante muchísimo tiempo la necesidad que tenían de venir aquí, además en condiciones antes de la Jerez los Barrios, etcétera, que era prácticamente echar el día a venir a Cádiz. Bueno, pues entiendo que se generara esa falta de cercanía, esa falta de empatía con el conjunto de la provincia. Sin embargo, algo habrán hecho o algo habrá pasado de que el debate de la famosa novena provincia hace tiempo que murió, que si no está, no se oye. Entonces, bueno, algo ha debido cambiar, ¿no? Bueno, entiendo. Yo no creo que esté muerto ese debate todavía, sino que hay gente que... Bueno, a lo mejor desde aquí no lo veo. Claro, a lo mejor desde aquí no se ve tanto, pero sí, yo creo que sí que existe ese debate. Ahora mismo hay otros problemas a los que atender antes y después ya volveremos a, lo,
a ese debate, pero yo creo que en la provincia de Cádiz siempre ha ido como a tres velocidades diferentes. Está la vía de Cádiz por una parte, o incluso podemos separar la parte de Cádiz, el litoral y Jerez y Algeciras, y eso es obvio. A la vista está, ¿no?, que incluso muchos grupos de comunicación siempre han tenido que abrir distintas cabeceras, porque es que es imposible cubrir la realidad social, política y económica desde Cádiz, ¿no? Porque es lo que habéis comentado, ya llega un momento que está alejado del... Pero también volviendo un poco al puerto de Algeciras, que yo creo que es el enclave más rico, más importante, perdón, que hay ahora mismo en la provincia de Cádiz. Más potente económicamente, sí. Solamente creo que el 4% de la mercancía se mueve a través de ferrocarril actualmente. Entonces, quiero decir, los camiones tienen que pagar peaje para ir hasta Málaga. Se quejaba la gente del puerto de Algeciras, algunos colectivos, de que un puerto que mueve 4,5 millones de contenedores, que se había convertido en un almacén gigantesco de contenedores que entran y salen en barcos, ¿no?, que necesitaban generar otro tipo de riqueza, el apoyo logístico, las auxiliares, y que no tenían, o sea, que es que las vías del tren no dan, es que no tienen capacidad para poder montar esas mercancías en ferrocarril. Entonces, bueno, realmente creo que sí que es importante la obra, y que llega con 12 años o 13 años de retraso, teniendo en cuenta que hemos tenido una crisis económica durante ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, pero aún así tampoco termina de ser justificable que, por ejemplo, en 2012 tan solo hubiera 1 millón de euros presupuestado a tal efecto. Aún así, es cierto que tampoco vamos a echar la culpa a un solo partido, porque... Antes no había cantidad de los presupuestos, antes de 2012, muy poca. Como bien habéis dicho, hombre, esto 14 años de retraso ha dado tiempo a todo el mundo. Exactamente, no, un retraso de todos los colores políticos. Exactamente. Y esto, bueno, pues está claro que Europa insta a tener preparado esto para 2020, pero yo dudo que esté para 2020, ¿no? A ver, veamos. La línea completa yo creo que es imposible. Porque no... El ministro ha dicho, el Íñigo de la Serna ha dicho que sí. Que sí, pero no, yo tengo entendido que lo que ha dicho que sí no es el tramo completo. O sea, no es la línea completa. Me creo que sea la parte de la Algeciras. Escena siempre hay que leerlo dos veces, ¿no? Porque cuando lo de la liberalización de la autopista dijo también algo parecido, ¿no? Dijo que sí, pero después no era que sí. Sí, sino que sí puede. Entonces, ahora que estamos con los condicionales, los diferidos, demás, entonces también hay que... Y sobre todo, yo ya creo que tenemos que tener la experiencia suficiente para que hasta que no pase el primer tren por la vía, no pensar que va a estar resuelto, porque es que está enquistado y tardan, cualquier movimiento de este tipo tarda muchísimo en la provincia de Cádiz. Pero estas reivindicaciones, uno tiene la sensación de que no traspasan, ¿no?, al pulso civil del campo de Gibraltar, ahora quizás un poco más, pero parece que el puerto de Algeciras está aguantando con los buenos números las vergüenzas que podrían tener esos gobiernos que no han apostado por la Algeciras Bobadilla, ¿no? Porque lleva aguantando una situación quizás más precaria de la que debe, porque no tiene conexión ferroviaria mucho tiempo, y gracias a que quizás estén aguantando los números, la sociedad del campo de Gibraltar no termina de verlo como un... ahora a lo mejor un poco más, pero no termina de verlo como un proyecto prioritario. Se empezó a ver ya con la plataforma que se puso en marcha con agentes sociales, partidos políticos... Sí. A nivel empresarial... Incluso ahí ha entrado el alcalde, de Algeciras casi desde el principio también, que no por ser del partido del gobierno central, iba a quedarse fuera, ¿no? Pero es verdad que la movilización existe. Y sí está. Y por eso digo que también es obvio que es una obra necesaria. Si todo el mundo que está que entiende algo sobre eso está tiene algún interés allí, apuesta por esa obra, es que tiene que... es necesario, seguro, y eso... ¿Qué habrá en 2020? Pues... ya lo veremos en 2020. Lo que está claro es que... Es cierto que a veces parece que tenemos un discurso victimista desde la provincia de Cádiz, pero está claro que si te vas a la costa levantina hay un gran número de empresarios que está logrando atraer esa inversión necesaria de donde tiene que venir, y aquí siempre nos falta ese último empujón. Parece que no tenemos un lobby suficiente entre los empresarios, o algo tiene que fallar ahí, porque siempre parece que somos un poco los últimos.
¿Qué es lo que falla a vuestro juicio? Porque decía Diego, llevo hablando toda la vida de las infraestructuras, vamos, llevo escuchando hablar toda la vida de las infraestructuras, él afortunadamente no se ha comprometido a terminar ninguna, llevo toda la vida escuchándolo y no avanzan los proyectos. ¿Quiere decir que Cádiz tiene poco peso en Madrid para luchar este tipo de decisiones? Aquí hemos tenido a Teofina Martínez gobernando en Cádiz, que se supone que era un peso pesado en Madrid, pero es verdad que a nivel provincial, pues quizás no haya habido ese peso, ¿no? Si te vas a Jaén, dicen que las infraestructuras en Jaén son muy malas. Y si te vas a Granada, lo dicen Granada. Todos tienen los mismos problemas. Claro, quiero decir que es un debate muy local. Siempre cada uno quiere más. Para también la provincia de Cádiz es muy complicada. Yo ¿no? creo que sí que hay una España. O sea, sí que hay tres categorías: Granada, Teruel, Huesca. Granada no llega el AVE a Granada. Ocurre lo mismo con Extremadura, por ejemplo. Galicia ha pasado durante mucho tiempo. Sin embargo, el gran competidor del puerto de Algeciras, que es el puerto de Valencia, sí que tiene una capacidad de conexión ferroviaria hacia tanto al centro, hacia Madrid, como al, bueno, eso también por cercanía geográfica, hacia el resto de Europa. Creo que hay determinadas provincias que han estado especialmente olvidadas, y lo que ocurre en este caso es que además en la provincia de Cádiz se da el problema, o se da la circunstancia de que somos la provincia con más paro. Entonces, creo que, bueno, pues en aplicación del principio de igualdad real, ¿no? Aquel que dice la Constitución, de procurar las condiciones de igualdad reales y efectivas, los políticos estatales deberían haber tenido un compromiso más eficiente. No olvidemos que en la comarca del Campo de Gibraltar está la ciudad con más paro de España, como es la línea de la Concepción, que está además sometida a un riesgo de caída o de desastre con el Brexit abierto. Por lo tanto, ahí yo creo que se va con mucho retraso, pero que el nivel de exigencia, y quizás decías tú, ¿por qué no? Pues a lo mejor precisamente es por eso, porque tenemos tres polos de movimiento que no han unificado. No han unificado, porque nosotros, yo al menos lo veo desde Bahía, bueno, yo he trabajado muchos años en Algeciras y sí que he sentido un poco más esto, pero desde Bahía no vemos, Bahía de Cádiz no vemos esa sensación de Bahía de Algeciras, y probablemente, y en algunos casos incluso desde Bahía de Algeciras vean que el segundo puente es lo que ha impedido el dinero para la Algeciras-Bobadilla, como en Jerez se ve que el soterramiento de su tren dependía de que... Entonces, esa división entre los tres bloques ha contribuido a que no consigamos funcionar, no consigamos mostrarnos con la fuerza suficiente para exigir lo que... Pero la realidad es que somos la única provincia cuyas dos salidas por vía rápida son de pago. Tanto por el este como por el norte, nuestras salidas por vía rápida son de pago. La única provincia de España en que se dan esas circunstancias. Y ahora que has hablado de las ventajas del puerto de Valencia, no nos tenemos que olvidar que además Algeciras tiene enfrente un puerto que está creciendo muy rápido, el Tangermeo, que es una base, lo está haciendo, no sé. Gran competidor. Un gran competidor, entonces como no nos pongamos las pilas, creo que nos van a pillar la vez. Yo creo que el puerto de Tangermeo, se esperaba a lo mejor más competencia de ese puerto, pero yo he hablado con gente del puerto de Algeciras y me dice que no es tanto... Efectos prácticos, ¿no? Sí. Es más lo que puede ser potencialmente que lo que correcto, es ahora. Que efectos prácticos, que lo que está sucediendo realmente, pero claro. Ha salido aquí también el tema de la reivindicación histórica de la novena provincia de Algeciras, lo decía Oliva. Quería preguntaros por el resurgir de los localismos, de los partidos de ámbito local, es verdad que hemos leído ya hace meses que en Jerez se está preparando una candidatura de Álvaro de la Calle, de un partido muy localista, y uno cuando... ve este tipo de propuestas, pues es inevitable acordarse de Pacheco, de Barroso. Son movimientos que tuvieron su época y que parece que ahora resurgen. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Cádiz está gobernado por un partido que se llama, por Cádiz si se puede, por una confederación que se llama Ganar Cádiz en Común. Es decir, que eso quizás después de la crisis hay un caldo de cultivo que permita el resurgir de esos movimientos. No sé cómo lo veis en la provincia de Cádiz. Yo creo que ha sido al contrario, fíjate. Yo creo que, hablando de lo que dices de... Vamos. Los localismos están ahí, y un ejemplo muy claro, como has dicho tú, Cádiz y Jerez, sí, son a lo mejor movimientos que están asociados a movimientos nacionales. Pero, por ejemplo, La Línea está gobernando un partido que es totalmente local. 100%, 100%, ¿no? La Línea. Y, así es el nombre, vamos, ¿no? Sí, 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 así es. No le estamos definiendo, ese es el nombre del partido. Que ganó las municipales, no solo que consiguiera más concejales, sino que las ganó. Eso fue la que tuvo mayor número de votos. Y en ese sentido...
leyendo la entrevista de este hombre de Álvaro de la calle, me recordaba mucho la situación de la línea, ¿no? Que gente descontenta con lo que está pasando en su pueblo y se arriesga a crear un partido político y mira, pues en este caso salió, y además en la línea, que es un, supongo que el atajo también de lo que había, porque no podemos recordar situación que ha tenido el alcalde anterior desde la línea, que ha pasado por los juzgados algunos, y estaría un poco también hartos de esa situación, y sería más fácil. En Jerez no sé cómo se lo podrán tomar ahí, pero... que hay que tomárselo en serio, que tomárselo en serio. Esto, decía Oliva que ella lo ve al revés. Lo veo, sí, creo. A ver, ya ocurrió en los años 90, en la crisis económica de los 90, surgieron muchos partidos independientes locales, ¿no? El Gir en Marbella, el más famoso, ¿vale? Desde luego al calor también del boom del ladrillo y... bueno, aprovecharon muchos de ellos para conseguir ganar mucho dinero a través de urbanismo y tal. Y creo que en esta crisis económica que estamos viviendo y que hemos vivido, esos localismos que surgieron en los 90 se han focalizado más en lo que tú decías antes. Pues Sanlúcar si se puede, Cádiz puede, quiero decir... son en el nombre, lleva el nombre del pueblo, del partido, pero lo que decías tú también, al mismo tiempo pertenecen a una idea más nacional, ¿no? Sin dejar de lado que mi nombre de mi pueblo va también por... una marca compartida. Sí. Yo creo que cabría hacer una diferenciación por Cádiz si se puede o Puerto Real o... sí. Por Sanlúcar si se puede, San Fernando. Son así... porque en un momento determinado Podemos, no había antes de las elecciones municipales, no quiere mojarse, claro. No quiere perder esas elecciones, y entonces en lugar de lanza satélites. Pero especialmente en Cádiz, muy localista. Sin saber propuesta. Cómo va a ocurrir. Bueno, la propuesta es exactamente igual que la de ahora Madrid y demás, pero en realidad hay un trasfondo nacional detrás del movimiento. Creo que es muy diferente a ejemplos como los de Roteños Unidos, claro. o en su caso... Gil el de Tarifa, ¿no? No tiene nada que ver, o Leales Conileños en Conil, no tiene nada que ver, pero sin embargo sí es verdad que aglutina a mucha gente descontenta de esos pueblos que se arriman a una formación diferente en la que el nombre de su pueblo va por delante, aunque es verdad que luego sea una... Yo no creo que ni por Cádiz se puede ni a Puerto Real vete a Sanlúcar o vete logre a solucionar eso. Bueno, en Sanlúcar, es que hay que recordar que en Sanlúcar quien representaba el localismo se ha convertido en el nacionalismo más nacionalista de toda España, ¿no? Que es Juan Marín. Juan Marín era localista y ahora es se envuelve la bandera española. Perfecto. Entonces quiero decir que hay un... ¿De qué estamos hablando? Yo creo que has dado alguna de las claves. Hay un momento en el que hay una situación económica muy interesante, hay mucha gente que sabe que a través de la política va a ganar dinero y que prefiere huir de las estructuras. Y muchos de estos partidos han acabado en los tribunales. Recordemos que en Rota hay varios procedimientos abiertos contra estos partidos. El Gil en Marbella, tanto es lo mismo. En toda la Costa del Sol, en toda la costa malagueña. Yo creo que... habría que diferenciar lo que es el problema local, en la línea de lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese enfrentamiento, entre comillas, entre grandes ciudades de agravio comparativo, que es algo que funciona, y por otra parte, lo que son movimientos políticos que a lo que responden es a la falta de un programa local por parte de los grandes partidos, que creo que ahí es donde entra Álvaro de la Calle, donde entran otros. Porque es cierto que los grandes partidos hasta ahora han respondido a las directrices superiores y se han acatado en cada ciudad. Sí, yo creo que también el problema está en que quizás hay una crisis política discursiva. A nivel nacional se usa mucho la palabra libertad, igualdad, justicia social. Yo creo que estas palabras están ya desprovistas de significado para el ciudadano, y entonces surgen los localismos que empiezan a hablar de un tanto de chauvinismo a veces. Política de proximidad, un poquito de... Exacto, la política de proximidad esa de ellos contra nosotros, porque ya se habla de en Madrid no nos quieren y aquí, y nosotros sí, yo voy a defender la cultura de Jerez, como habla Álvaro de la Calle en una entrevista reciente en Diario de Jerez, voy a defender la cultura del vino, de los toros, de los caballos, y esto es la
La cultura de la proximidad y hablar menos de libertad, justicia, igualdad, aunque al final siempre se mete, ¿no? Porque parece que es la coletilla de turno en todo discurso. Y yo creo que es una crisis política discursiva que se está dando a nivel nacional y al final llega al punto de que... Y ese nuevo municipalismo no se plasmó en Podemos, es que verdad, yo he sido un poco de esa manera de... Yo creo que no por eso, porque es un partido nacional. Sí, no, pero cuando... Coincido con Diego, pero yo coincido contigo eso, en que tienen, y que a lo mejor es uno de los problemas también de que hablábamos antes de por qué no Cádiz sigue siendo una... teniendo tan poco influencia en el resto de España, en Madrid, pues por eso a lo mejor, porque ha habido los partidos nacionales tienen una política para todo el país sin tener en cuenta muchas veces lo que sucede en cada territorio. Y si me permitís, vamos a una pausa publicitaria muy breve y vamos a seguir con este debate que me parece que está muy interesante aquí en 8 en Clave Cádiz, en 8 Televisión.